Hace 15 años viví una experiencia que nunca olvidaré. Cada vez que recuerdo la experiencia, es tan real. Hubo un tiempo en que dudaba de que Dios fuera real. Después de esta experiencia, cambié de opinión. En el cielo, vi a Dios. También vi a mi madre, que me dio mucho consuelo y calor. Sentí el amor de Dios y de mi madre, y el sentimiento fue muy fuerte. Todo esto me hizo mejor persona. En aquella época salí con un novio. Desde la primera vez que lo vi, supe que era el indicado para mí. Me encantaba su ternura y su romanticismo, que me hacían sentir tan feliz y contenta. Llevábamos medio mes sin vernos por culpa del trabajo. Cuando me llamó para decirme que volvería hoy, me sentí muy feliz. Planeé ir en coche a recogerle. Imaginé el momento en que nos reuniríamos y mi corazón se llenó de emoción y expectación. Fui a casa, me cambié de ropa y me preparé para recoger a mi novio. Le llamé para decirle que estaba de camino. Iba conduciendo por la carretera, escuchando música. De repente vi un coche delante de mí que cambiaba de carril con frecuencia. Inconscientemente frené en seco. Como iba tan rápido, golpeé al vehículo que venía en dirección contraria. Me sentí como en una lavadora y daba vueltas como un loco. Lo siguiente que recuerdo es algo borroso. Parecía que alguien gritaba y que otro me abofeteaba. También oí el ruido de coches de policía y ambulancias. Estaba muy asustada y temía perder a mi familia. De repente aparecí en un vacío negro. No podía ver ni oír nada. Esto me asustó mucho porque no sabía dónde estaba ni cuánto duraría. Empecé a moverme intentando encontrar una salida. Tanteé en la oscuridad sin encontrar ninguna salida. Me sentía cada vez más desesperado y empecé a sospechar que aquello no era más que un sueño. Abandoné la búsqueda y me quedé quieto donde estaba. Pensé que el sueño desaparecería al cabo de un rato, pero no fue así. Aquello me parecía tan real. Empecé a llorar, el corazón me pesaba y me preguntaba cuánto tiempo más tendría que quedarme aquí. No sé cuánto tiempo había pasado y empecé a echar de menos a mi familia. Finalmente, con pena y pánico, clamé a Dios pidiendo ayuda. De repente, una luz brillante apareció frente a mí. Una calidez me rodeó y fue como si estuviera en un mundo completamente nuevo. Apareció ante mí la figura de una mujer, vestida con una larga túnica blanca, con el pelo tan brillante como la luz dorada del sol. Cuando se acercó a mí, me di cuenta de que era mi madre, que había muerto. Desde que tengo memoria, mi madre y yo habíamos estado distanciadas, y su suicidio siempre me había eludido. Pero en ese momento sentí su amor por mí, un amor incondicional. Me abrazó suavemente y me dijo que siempre estaría ahí para mí, siempre velando por mí. Me sentí abrumado cuando la vi aquí. Aunque entonces no era cristiana, sabía que si te suicidas, te quedas en el infierno. Me sorprendió mucho su respuesta. Me dijo que Dios da a todas las almas una oportunidad de ir al cielo, aunque sean pecadoras. Los que están en el infierno también tienen una oportunidad de entrar en el cielo. Ahora sé que mi madre tuvo esa oportunidad. Mi madre me dijo que Dios está aquí para nosotros y que nos aceptará seamos como seamos. Todos en la tierra cometemos errores, pero eso no significa que no podamos ser amados por Dios. Curiosa, le pregunté a mi madre cómo era el infierno. Me contestó, es un lugar de dolor y miedo indescriptibles. Allí, cada palabra hiriente pronunciada y cada acto pecaminoso se magnifican miles de veces. Estarás atrapado en una oscuridad y soledad sin fin. De repente, una oscuridad apareció ante mis ojos. Me di cuenta de que había llegado al infierno. Vi almas que sufrían.
Había hecho muchos comentarios irresponsables que hirieron los sentimientos de muchas personas e incluso pueden haber afectado a sus vidas. Maldije a mi madre sin cesar después de que se suicidara. Juré que nunca la perdonaría y espero que arda en el infierno para siempre. Experimenté la soledad de no tener fe, un mundo sin nada. Mis pecados se magnificaron sin piedad aquí cuando vi las cosas que había hecho. Mi mente ya no está clara y mi alma está consumida por el dolor y la pena. No hay calor ni consuelo en este lugar. Solo dolor y soledad eternos. Me arrepiento mucho de mis actos y anhelo el perdón. Inmediatamente después de salir del infierno, mi madre me abrazó. Me aseguró que todo iría bien. Le pregunté a mi madre, ¿por qué decidiste dejarnos? Me miró con lágrimas en los ojos y me pidió perdón. Me lo explicó, había estado sufriendo, pero no sabía cómo librarse de ello. Al ver llorar a mi madre, supe que había llegado el momento de perdonarla. Después de escuchar sus disculpas, mi odio hacia ella desapareció. Le susurré, «Te perdono». Al decir esto, aparecí en un lugar hermoso. Vi flores de todos los colores. La cálida brisa soplaba contra mis mejillas y me hacía sentir increíblemente a gusto. Podía oler la fragancia de las flores y el aire fresco. A lo lejos se veía un alto castillo de cristal envuelto en una luz deslumbrante. Me pregunté, ¿es esto el paraíso? Alrededor del castillo paseaba mucha gente que parecía muy feliz y contenta. Sus expresiones estaban llenas de alegría y su interacción con los demás estaba llena de cordialidad. Aquí todo es tan armonioso. Mi alma se curó y se purificó en este lugar. Era tan hermoso y pacífico que me hacía sentir verdaderamente feliz y contenta. De repente oí que alguien me llamaba por mi nombre. Me di la vuelta y vi a un hombre. Cuando se acercó a mí, me di cuenta de que tenía el pelo castaño rizado y muy característico. Llevaba una larga túnica blanca con un dibujo dorado. Supe que era Jesús. Me miró con una sonrisa. Sentí su amor y el sentimiento fue muy fuerte. Me dijo que siempre estaría a mi lado. Al oír estas palabras, empecé a comprender que su amor era real. Jesús también me dijo que este lugar es el cielo. Aquí no hay dolor ni sufrimiento, solo felicidad eterna. Jesús me recordó que aunque este era mi hogar, ahora no podía quedarme aquí. Debo volver a la tierra para cumplir mi misión. Me dijo que no me preocupara porque lo tenía todo planeado para mí. Entonces me mostró una escena maravillosa. Me vi a mí misma con un precioso vestido de novia blanco y una sonrisa de felicidad en la cara. Iba cogida de la mano de un hombre y caminábamos juntos hacia el altar. Rodeada del sonido de mi familia y mis amigos deseándome lo mejor. Me sentía tan feliz y contenta que parecía que el mundo entero me animaba. Por desgracia, no pude ver bien la cara del hombre. No estaba segura de si era mi actual novio. La escena volvió a un hospital donde yo estaba tumbada en una cama. Una enfermera me pone un bebé en los brazos. La abracé con fuerza y sentí su suavidad. Tenía una sonrisa inocente en la cara, largas pestañas y pequeñas manos rosadas. Jesús me dijo que aquel angelito era un regalo para mí, y que me traería amor y felicidad sin fin. Entonces la escena cambió de nuevo a un hermoso parque. Me vi corriendo con una chica. Las dos sonreíamos. Sentíamos libertad y alegría. Sabía que esa era la vida feliz que Jesús había planeado para mí. Estaba lleno de esperanza y confianza en mi futuro. Jesús me dijo, «Nos volveremos a ver». Sabía que tenía que irme de aquí y volver a la tierra. Me despedí de Jesús y él me cogió suavemente de la mano.
Me dijo que siempre estaría a mi lado, protegiéndome y guiándome hacia la verdadera felicidad. Antes de partir, quise admirar de nuevo la belleza del cielo. Los interminables prados y jardines en plena floración. Los pájaros en los árboles cantaban. Sentí una infinita sensación de paz y tranquilidad. Sabía que este sentimiento siempre me acompañaría cuando me enfrentara a retos, dándome fuerza y valor. Al dejar el cielo, una fuerza poderosa me sacó de esta maravillosa escena. Aunque ya no estoy en el cielo, nunca olvidaré lo que viví allí. Cuando desperté del coma, aún sentía dolor en la cabeza. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo estaba muy débil. Me di cuenta de que estaba en una habitación blanca, rodeada de equipos médicos y monitores. Sentí que alguien me cogía de la mano y giré la cabeza para ver a mi novio. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Le pregunté qué había pasado y me dijo que llevaba una semana en coma. Me había lesionado gravemente en un accidente de coche y necesitaba una operación. También me dijo que la operación había sido un éxito y que me estaba recuperando. Mi corazón estaba un poco encogido y no podía creer que hubiera estado en coma durante una semana. Mi novio me aseguró que siempre estaría a mi lado y que me ayudaría a recuperarme lo antes posible. Me sentí muy bien por dentro y supe que no estaba sola. Me contó lo que los médicos y las enfermeras habían hecho por mí. Me contó lo preocupado y disgustado que estaba cuando me llevaron al quirófano. Había estado esperando noticias de los médicos y quería oír buenas noticias. Me sentí muy aliviada y le expresé mi gratitud a mi novio. Tengo mucha suerte de tener a alguien como él a mi lado. Me ha dado mucha fuerza y valor. También estoy muy agradecida a Dios por haberme devuelto a mi familia. Cuando estaba con mi novio, no creía en la existencia de Dios y ni siquiera tenía mucho interés en la religión o la fe. Sin embargo, cuando pasé por esto, mi fe empezó a cambiar. Me di cuenta de que la vida es muy frágil y necesita algún tipo de poder superior que la proteja y la guíe. Sentí una maravillosa conexión con Dios en mi vida. Él me dio la fuerza y la esperanza para seguir adelante con mi vida. Mi novio y yo pasamos juntos por muchos contratiempos y dificultades, pero nunca perdimos la fe ni la esperanza. Nos casamos por la Iglesia. Nuestra vida matrimonial estuvo llena de felicidad y bendiciones, y Dios nos trajo gracia y bendiciones sin fin. Pronto tuvimos nuestro primer hijo, una niña preciosa. Esto me hizo sentir muy feliz y contento porque ahora tenía mi propia familia y el amor de mi vida. Cada vez que veo a mi hija jugar feliz bajo el sol, sé que es una bendición y una gracia de Dios para mí. Mi fe me ha permitido ver el verdadero sentido de la vida, y me ha hecho más agradecida y admirada de la presencia de Dios. Creo que Dios siempre nos ha protegido a mí y a mi familia para que podamos vivir una vida más feliz y plena en este mundo.